Santiago, Santiago, apóstol de Jesús, lleva mi palabra a tierras lejanas y en señal de la fe cristiana impondrás la cruz. Yo, Santiago, apóstol de Jesús, en el nombre de mi Señor, en estas tierras lejanas impongo esta cruz en señal de la fe cristiana. Señor, estos moros insolentes no reconocen tu gloria. Los convertiré en creyentes. ¡Dame en esta batalla la victoria! Esa es una bonita danza, señoras y señores. Danza mestiza recuperada en el siglo XVI, representada a Santiago Apóstol en una batalla para conquistar a los musulmanes no creyentes en Dios. Los romanos le piden a Dios una hora más para poderlos convertir al cristianismo. Dios otorgada así, se dice según la tradición, la hora 25 del día 25 de julio de cada año, que es celebrada junto a la festividad del apóstol. El proceso de la lucha se inicia haciendo servicio triunfal, el caballito, como hemos apreciado, al campo de batalla que ha sido especialmente habilitado y ubicado frente a la iglesia. Al exponer la batalla, hace pues una cruz en la tierra con su espada y empieza a lanzar buscando moros para vencerlos, hasta que los van juntando y llevando a un lugar seguro para vencerlos. Pasan enfrentamientos, rodeos, con intenciones de destrucción de los moros hacia el caballito, pero este siempre victorioso, después de un tiempo determinado, va venciendo a uno por uno de los danzantes. ¡Qué bonito! Hasta lograr detenerlos cautivos todos en un solo grupo. Los empiezan a contar y si todo está conforme, con su espada hacia una cruz en la tierra y elevaba los brazos al cielo. Al mismo tiempo, la música de la chirimilla y tamborcito se acelera para luego terminar anunciando que la promesa ha sido cumplida. Se interpreta una marinera en señal de victoria y gracias. Una de las pequeñas reseñas o que ustedes pueden escuchar y también ver en esos momentos. Ahí estamos, apreciando la danza del caballito. Loma Negra, Embajada Cultural Perú, Ritmo y Color. Presente en los 110 años de nuestra hermosa perla de China, Sullana. Ahí vemos danzando el caballito como los punta. Precisa recuperada del siglo XVI y lo estamos apreciando. Quizás muchos la ven por primera vez. Era la demostración del arte de la danza en nuestro país.
Ahí está Loma Negra, Embajada Cultural de Perú, Ritmo y Color. Danza del Caballito. Chicos de Loma Negra.